Bienvenidos una vez más. Estamos listos para adorar el nombre de nuestro Salvador, el Todopoderoso. We gather together to worship our everlasting God. Strength. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign. Bienvenidos Iglesia Refugio, Dios les bendiga, les saludo con mucho cariño desde mi hogar. Y espero que se encuentren muy bien. Voy inmediatamente a los anuncios. Están invitados toda la familia, papá, mamá, niños, a una clase de Zumba, que esto es para toda la familia, como dije. Esto va a ser los días sábados a las 3 de la tarde. Hay un cupo limitado porque ya sabemos que COVID, ¿verdad? No podemos reunirnos muchos. Así que por favor, si usted no puede asistir en persona, hágalo en línea. Le damos muchas gracias por su generosidad y su apoyo para nuestra misión de la iglesia. Y si usted desea seguir apoyando la misión de Iglesia Refugio, le invitamos a visitar iglesiarefugionashville.com/dar, si usted quiere dar el día de hoy. Y muchas gracias otra vez. ¿Cómo puedo hacer una diferencia? Bueno, le invitamos a participar en el reto de los biberones. Recuerde que esto es para apoyar el Centro de Ayuda para Embarazadas. Y si usted desea participar en esta bonita misión, le invitamos a que recoja su biberón los días martes de 10 de la mañana a mediodía. O también puede hacerlo los días miércoles de 6 de la tarde a 7:30. Solo tiene que llenar su biberón con dinero y también recuerde orar por la misión de este Centro de Embarazadas. Muchas gracias otra vez. Bueno, seguimos con nuestra serie, ¿Vale la pena luchar? Bueno, a continuación le invitamos a que siga escuchando esta serie de mensajes con nuestro pastor Mark, justo después de la alabanza. Como nosotros escuchamos acerca de voces,
destructivas que frustran nuestro esfuerzo para reconstruir relaciones, le invitamos a que disfrute de esta serie con nuestro pastor Matt. Y como dije, justito después de la alabanza. Dios le bendiga, espero que se encuentre bien y cuídese mucho. Dios te bendiga, no estás solo, Iglesia Refugio Nashville. Somos sus amigos y sus hermanos en la fe. Dios le bendiga. Adiós. Worship. ¿Quién? ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Decimos, gracias sublime. Te adoramos, Señor, y decimos digno. Y digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Worthy, worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the King who conquered. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. Jesús, we worship you,
digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual, no lo hay. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor. Jesus, name above every other name. Jesus, the only one who could ever say, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. I will build my life.
llevar tu amor al mundo. Buenos días, hermanos. Soy Pastor Marcos Smith y somos Iglesia Refugio Nashville. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio de alabanza y prédica, especialmente en nuestra serie titulada Vale la Pena Luchar, luchando para los valores, las familias, nuestra fe, nuestras relaciones saludables. Entonces vamos a brincar en este en un ratito. Now, miren, este fin de semana también estamos celebrando la vida de Martin Luther King Jr. Él fue un líder de los derechos civiles aquí en los Estados Unidos, pero más allá de todo, él fue un voz de la palabra de Dios y de los cambios necesarios en los 60s aquí en los Estados Unidos. Cuando yo trabajaba en Birmingham, Alabama, durante mi tiempo de la universidad, yo trabajé bajo el liderazgo de Reverend Reginald Brown y él marchaba con Dr. Martin Luther King en los tiempos de derechos civiles. Yo creo que yo tengo mucha gratitud porque Dios elevó esta voz cuando fue muy, muy necesario en nuestro país. Cuando necesitamos ver cambios y ser guiados por la palabra. Cuando yo estoy pensando en las divisiones y los conflictos aquí en los Estados Unidos en esta temporada, por favor, te pido acompañarme en oración, que Dios levanta más voces de la palabra de Dios, pero también los cambios necesarios para sanar nuestra nación. También yo quiero orar contigo que Dios puede seguir dándonos la fuerza y la valentía a cambiar y restaurar y reconstruir las relaciones más importantes en nuestras vidas. Oremos, por favor. Dios, gracias por este día. Gracias por la oportunidad de conectar contigo a través de oración. Gracias porque siempre estás escuchándonos en oración. Por favor, Señor, siempre estamos suplicándote a sanar nuestros países. Gracias por el legado de Martin Luther King Jr. Y Dios, por favor, levanta más voces. Voces de la palabra de Dios, voces de la verdad y voces que nos guía a los cambios necesarios para sanar nuestro país, nuestras ciudades y nuestras relaciones. Gracias, Señor, y por favor, si podemos ser parte de los cambios necesarios, utilízanos como siervos de tu reino. También, Señor, por las relaciones más importantes en nuestras vidas. Te pido sanación y darnos las palabras y los pasos de fe para seguir adelante en esta obra de reparación. Gracias, Señor, por escucharnos hoy. En el nombre de Jesucristo oro. Y la iglesia dice: amén, amén. Hermanos, estamos siguiendo en nuestra serie titulada Vale la Pena Luchar y estamos mirando Nehemías 4:14 como nuestro versículo lema para esta serie. En el medio, él está probando a desafiar las familias judías allí en la obra de reconstrucción y él está diciendo en versículo 14 otra vez: no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos y hijas y por sus esposas y sus hogares. Entonces, espiritualmente debemos luchar por nuestros hogares, nuestras familias, nuestros esposos y todo esto para la gloria al Señor. Amén. Amén. Now, mira, cuando ustedes, uh, cuando,
cualquier persona vive fuera de los Estados Unidos por largo tiempo, se da cuenta de la influencia de las películas y la cultura americana han traído en el resto del mundo. Durante mi tiempo en Guatemala, viviendo allí, conocí un hombre llamado Mario, que dirigía la escuela de primaria en la iglesia Shalom. Now, Mario era un hombre alto y grande, que parecía más un matón o un gorila de un club, de un director de una escuela primaria cristiana. Now, mira, siempre me pareció divertido verlo en la escuela porque la mayoría de los niños son bien chiquititos y él era muy grande en comparación. Now, mira, ustedes saben, en español hay muchas diferentes maneras de mostrar respeto cuando saludamos a otras personas. Pueden decir honorable o señor o tal vez licenciado, cosas como así para nombrar su posición o su nivel de honrar. Mira, debido a su tamaño y su posición en la escuela, nuestro pastor y otros líderes siempre se referían a Mario como Don Mario. Don Mario. Mira, ese siempre me hizo sonreír porque el único otro lugar donde yo había visto a la gente referirse a otras personas como Don fue en las películas del el Padrino o el The Godfather. No lo sé si has visto o no. Así que por meses, cada vez que saludamos a Don Mario en nuestras reuniones, yo tenía en mi mente imágenes de familias de crimen, pasta italiano y Vito Corleone de las películas. Okay? Now, un día en nuestra reunión, hice la mejor imitación del Padrino antes de nuestra reunión. Cuando Don Mario entra, todos están diciendo, buenos días, Don Mario. Y yo estoy diciendo, buenos días, Don Mario. Entonces, en la sala, sabían que estaba repitiendo líneas del Padrino. Todos saben lo que yo estaba diciendo. Entonces, estamos diciendo cosas como, no se meten conmigo ni con mi familia, cosas como así. O, deje la pistola y trae el cannoli. Ese es un pasta, es un postre italiano. Now, mira, tuvimos una discusión sobre estas películas durante 45 minutos o más. Y cada vez cuando nos encontramos después de este día, yo saludé Don Mario en mi mejor voz. Del Padrino, del Godfather. Now, mientras estudiaba el libro de Nehemías en esta semana, yo no pude remover de mi cabeza las imágenes de las películas del Padrino, ¿ok? Cuando Nehemías presenta a los enemigos del proyecto de construcción de las murallas y las puertas de Jerusalén, se lee como si fuera un reporte de FBI acerca de la mafia. ¿Okay? Ellos están organizados, estratégicos y decididos a arruinar los esfuerzos de construcción de Nehemías y de los judíos. Como en la mafia, ellos están colocados en diferentes niveles de influencia y responsabilidad. Entonces yo quiero presentar la familia de crimen que estamos mirando aquí en Nehemías. El primer hombre es Sanbalat. Sanbalat. Now, mira, él es el padrino en esa mafia judía. Él siempre es mencionada primero, entonces siempre tiene el primer lugar y ninguno de su gente está en desacuerdo con él. Okay, probablemente fue peligroso. Sanbalat el Horonita probablemente era el gobernador de Samaria y fue nacido en Bet Horon, cerca de 20 millas del norte de Jerusalén. Su nombre significa que sin ley de vida. La palabra sin no es sin, y no es en inglés, no es pecado tampoco. Sin es un dios pagano de la luna. Entonces, Sanbalat significa que dios pagano le da
vida. En otras palabras, Sanbalat nace y crece en la oscuridad y en la maldad. Al igual que Satanás, Sanbalat es una voz destructora dedicada a arruinar cualquier obra de reconstrucción en su vida. Sanbalat representa al enemigo fuera de las murallas. Ok, en esta familia de crimen, número dos, tenemos Tobías. Tobías el amonita está en una posición de liderazgo medio en la mafia. Su papel es como un subjefe o capitán que da sus informes a Sanbalat. El nombre Tobías significa el Señor es bueno. Parte de esta familia crimen, pero su nombre significa el Señor es bueno. Y seguramente es alguien con descendencia judía que sirvió como un oficial sobre el área de los amonitas. Él probablemente podía hablar con los judíos locales de una manera en que Sanbalat no podía. Tobías siempre está de acuerdo con el padrino y representa el enemigo dentro de las murallas. Entonces, si Sanbalat representa el enemigo fuera de las murallas, Tobías representa el enemigo dentro de las murallas. Él es la voz destructiva de tu familia y de tu niñez. Él puede acceder tu corazón en maneras que Sanbalat no puede. Entonces tenemos Sanbalat, tenemos Tobías y el tercer hombre de crimen es Gesén. Now, Gesén, el árabe, representa a los soldados y ejecutores en esa mafia. Gesén y sus hombres eran mercenarios trabajando por fines lucrativos. Ganaban dinero para el imperio persa y para ellos controlando las rutas de comercio. Esta era una protección fuera de la ley. El pueblo podía viajar y hacer negocio a cambio de dinero para Gesén y sus soldados. Gesén y sus hombres solo atacan cuando te mueves. Cuando decides tomar un paso de fe para reconstruir una relación, la voz destructiva de Gesén te atacará y te hará sentir que quieres volver de regreso a tu hogar. Ellos te robaron tu sentido de seguridad mientras que tratas de reconstruir. Entonces, estos hombres eran hombres reales en la historia, pero también yo creo que ellos representan diferentes ataques y diferentes voces del enemigo en nuestras vidas, especialmente cuando estamos probando o intentando a reparar y reconstruir las relaciones por la gloria al Señor. Now, mira, una de las descripciones más comunes de Satanás en la Biblia se encuentra en Juan 10:10. Dice lo siguiente: el ladrón o Satanás no viene más que a robar, matar y destruir. Tres propósitos de Satanás en nuestras vidas: robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria a Dios, esta promesa en el fin de este versículo, pero está diciendo claramente el propósito de Satanás en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Y mientras otra vez que Jesús trae abundancia en nuestras vidas y en nuestras relaciones, el objetivo de Satanás es claro. Como que sean, él quiere robar tu paz y protección. Satanás quiere tu vida en ruinas. Al igual que Tobías, el enemigo quiere matar tu propósito. Fuimos creados para adorar a Dios en todas nuestras relaciones. Y si Satanás no puede destruirte, él matará tu adoración con los
demás. La palabra matar que encontramos en Juan 10 es usada exclusivamente en el Nuevo Testamento para describir la matanza o el sacrificio de animales para los holocaustos. La palabra matar aquí está conectada con la adoración. Satanás quiere matar tu adoración con los demás. También, al igual que Sanbalat, Satán quiere destruir tus relaciones piadosas. Esta es la voz destructiva dedicada a arruinar cualquier intento de reconstruir. Él quiere hacerte sentir inútil mientras tratas de reconstruir tu vida con otros. Esta voz quiere destruir tu esperanza y motivación a continuar el proceso de reconstrucción. Y mira, la razón por la que he pasado tanto tiempo describiendo la naturaleza de estas voces negativas es simple. Mientras caminas de acuerdo con Dios para reconstruir una relación importante, una o todas esas voces destructivas se levantarán. Como con la mafia, estas voces son estratégicas y determinadas a arruinar tus esfuerzos reconstructivos. Cuando comprendemos y identificamos esas voces en nuestras vidas, podemos luchar espiritualmente por grandes relaciones. Relaciones por las que vale la pena luchar significa que tendremos que resistir al enemigo. Cuanto más reconozcamos estas voces, más podremos seguir reconstruyendo nuestras vidas juntos. Y aquí es el punto más importante en el día de hoy. Cuando nos levantamos y construimos, las voces negativas también se elevarán. Aprenden a reconocer y resistir estas voces destructivas. Ese es el punto más importante. Y vas a ver las características aquí cuando estamos mirando la historia de Nehemías en un ratito. El primer punto, otra vez, desde este punto principal, es número uno, resiste la voz del desaliento. De desaliento. Resiste la voz de desaliento. Sanbalat y Tobías muestran sus intenciones la primera vez que los encontramos. Aquí es donde estamos en la historia de Nehemías. A través de oraciones y ayunos en capítulo 1, Nehemías está de acuerdo con Dios para reconstruir las murallas y las vidas del pueblo de Jerusalén. Este pacto con Dios se confirma en la respuesta del rey. Entonces, no solamente él está orando y está de acuerdo con el rey, pero la evidencia de su pacto con Dios es la respuesta del rey en la historia, especialmente en capítulo 2. Nehemías viaja a Jerusalén con los materiales de construcción y cartas oficiales del permiso del rey. Nehemías viene con oficiales y caballería persa que representan los esfuerzos del rey. Nehemías capítulo 2, versículos 9 y 10 dice lo siguiente: cuando me presenté ante los gobernadores del oeste y del río Eufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Pero al oír que alguien había llegado
ayudar a los israelitas, Sanbalat, el oranita, y Tobías, el siervo amonita, se disgustaron mucho. ¿Cuál es la respuesta de Sanbalat y Tobías aquí? Están haciendo una gran fiesta para Nehemías porque él está llegando a ayudar al pueblo de Israel. No, no, no. Su respuesta es disgusto. Ellos no lo aprueban. Ellos no están dando la luz verde a Nehemías a comenzar la reconstrucción. Nehemías tiene el permiso del rey, pero Sanbalat y Tobías todavía tienen la autoridad sobre la ciudad. Sabes que tú puedes ser un cristiano, pero probablemente hay partes de tu carácter, tu pasado, tus hábitos, etcétera, que son dominados por enemigos. Muchas veces yo estoy describiendo que yo tengo una actitud o hábito, aunque yo tengo Cristo en mi corazón, pero yo he caído en oscuridad en este lugar o en otra, y yo necesito hacer los cambios. Es como Nehemías, él tiene el permiso del rey para ir y reconstruir, pero todavía en la ciudad hay enemigos que tienen autoridad sobre diferentes áreas de la ciudad. Nehemías podría haberse distraído fácilmente tratando de complacer a las autoridades locales en lugar de completar la misión del rey. Now, mira, eso es importante porque el minuto que tú estás probando a tomar un paso de fe para reconstruir una relación muy importante en la vida, llegan las voces del enemigo. Y tú puedes tirar en el bote tu energía, tus esfuerzos, probando a complacer o complacer las voces negativas en lugar de completar la misión que Dios te ha dado. Eso es el punto. Nehemías no pierde su tiempo tratando de complacer a sus enemigos. Él se enfoca en el trabajo de reconstrucción. Cuando nos enfrentamos al desaliento, tenemos la tentación de complacer a nuestros críticos en lugar de completar la misión de nuestro rey. Amén, hermanos. Amén. Mira, la voz de desaliento es un arma poderosa del enemigo. La palabra aliento está en la raíz de la palabra desaliento, ¿sí? Es aliento, está dentro de la palabra desaliento. El desaliento es el acto de desmantelar el aliento o la valentía para reconstruir tus relaciones. ¿Por qué es esta primera voz del enemigo? Porque si te rindes al desaliento en la vida, es más probable que creas en las mentiras y en las medias verdades que seguirán. Entonces, el primer estrategia del enemigo es que tú dejas estar en desaliento. Si estás viviendo en desaliento, probablemente vas a escuchar y realmente creer las mentiras del enemigo en el futuro. También hay una mentira envuelta en tu desaliento también. Esta es la mentira que tu relación rota es lo mejor para ellos y para ti. ¿Por qué gastar todo el tiempo y esfuerzo en reconstruirla? ¿No es mejor o más fácil de esa manera? Las intenciones del enemigo son claras. Now, mira, Sanbalat y Tobías están disgustados porque Nehemías ha venido a ayudar, o en otras versiones dice, para el bienestar de los israelitas. En versículo 10, Dios es quien te llama a reconstruir tus relaciones y no puedes ceder a la voz del desaliento. No, mira, el enemigo claramente no está interesado en tu bienestar, ¿okay? Resiste la voz
del desaliento en la vida es el primer parte de la defensa, reconstruyendo las murallas de tu relación. Número dos, reconoce la voz de la decepción. Yo estoy diciendo antes que después del desaliento vienen las mentiras. Vamos a ver la voz de decepción aquí en los siguientes versículos. Después de revelar sus intenciones desalentadoras en versículo 10, pueden entender por qué Nehemías inspeccionó a las murallas y las puertas de Jerusalén bajo la cubierta de la noche. Él no invitó a las voces de desaliento a revisar el daño. A medida que empieces a reconstruir tus relaciones, ten cuidado de no invitar el desaliento a acompañarte. Aún en la oscuridad, las murallas se vieron mejor de lo que lo harían a la luz del desaliento. Muy importante, porque si tú estás enfocando en la relación, con la vista o el vistazo de desaliento, siempre parece peor o tal vez imposible a reconstruir si estás escuchando la voz del desaliento. Entonces, después de revisar el daño de las murallas y las puertas, Nehemías públicamente va con sus planes para reconstruir las murallas. Una vez que está de acuerdo con el pueblo para reconstrucción, Nehemías testifica acerca de cómo la mano de Dios trabajó para guiarlos a este punto, si recuerdas hace una semana. Entonces la gente dice juntos, manos a la obra. Me encanta este en versículo 19 de capítulo 2. Ahora escuchen la respuesta del enemigo en Nehemías 2, 19. Dice lo siguiente: cuando lo supieran, Sanbalat el oronita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva. Pero, ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Dicen los enemigos. Mira, el desaliento que Nehemías recibió en versículo 10 rápidamente se convirtió a ridiculez y rechazo aquí. Sanbalat, Tobías y Gesén los despreciaron. Ahora las mentiras empiezan. Esta es la voz de la decepción. Noten que el enemigo ponen en duda sus acciones y sus motivos. De acuerdo con Sanbalat, los planes de Nehemías no son buenos y sus intenciones son rebeldes. No solo sabemos que estas son mentiras, pero el enemigo lo sabe también. De regreso al versículo 9, Nehemías les presenta las cartas oficiales del rey, dejándoles saber lo que ellos están haciendo y por qué lo están haciendo. Entonces, por las cartas del rey, Nehemías reveló ya en versículo 9 y 10 sus intenciones y la obra que él tiene planes, pero ellos están cuestionando todo. Está rechazando los motivos y la obra que él tiene para ayudar a la gente de Israel. Es por esto que les dije en primer mensaje de esta serie de llegar en un acuerdo con Dios primero. Sin este acuerdo, estarán tentados a dudar si Dios quiere que reconstruyan sus motivos son puros. Vas a cuestionar y dudar acerca de todo si no estás en acuerdo con Dios primero.
Cuando tú estás de acuerdo con Dios y cuando vienen las voces del enemigo, tú puedes abrazar esta llamada porque tú tienes las palabras y la carta del rey en tu posesión. Es muy importante. Cuando tienen convenio con Dios y comienzan a reconstruir acuerdo en sus relaciones, pueden reconocer y resistir la voz de la decepción. Y la iglesia dice, amén. Now mira, como con Nehemías, pueden presentar al enemigo una carta del rey. Cuando ellos presentan mentiras y dudan tus motivos, pueden descansar y estar en paz en tu convenio con Dios a continuar el proceso de reconstrucción en tus relaciones. Nehemías 2:20, ese es mi versículo favorito en este día, dice lo siguiente: yo les contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes, él está hablando con sus enemigos, ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Él está hablando con fuerza y con valentía. ¿Por qué? Porque él sabe sus motivos. Él sabe la obra y él tiene un convenio con Dios primero en que él puede tener paz. En un verso, Nehemías reafirma su posición o su propósito y intenciones y le dice al enemigo que ellos no tienen autoridad en lo que están reconstruyendo. Con las palabras del rey en nuestros labios, podemos reconocer y resistir la voz de la decepción en nuestras relaciones. Now mira, vamos a seguir adelante en Nehemías 4 en la próxima semana, cuando identificamos cuatro voces más adicionales del enemigo que se elevan cuando escogemos construir nuestras relaciones más importantes. Al igual que la mafia, el enemigo se beneficia con nuestras ruinas y escombros. Satanás puede reclamar algunas de nuestras relaciones porque puede moverse libremente a través de puertas quemadas y murallas rotas. Estas voces destructivas se elevarán porque niegan su porción y reclamo sobre nuestras relaciones. ¿Podrían hacer Nehemías 2:20 tu oración hoy? Oren conmigo, por favor, y escuchen esta oración. Dios del cielo, solo tú nos harás prosperar. Somos tus hijos y tus siervos. Contigo nos levantaremos y construiremos. El enemigo no prosperará más en nuestras murallas rotas. El enemigo no tiene derecho o reclamo sobre lo que estamos reconstruyendo. Resistimos las voces de desaliento y decepción hoy y abrazamos las palabras del rey. Dios, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por recordarnos el poder de las cartas y las palabras del rey. Gracias porque, Señor, tu palabra nos da vida y es fuerza para reconstruir nuestras vidas y también para resistir y reconocer las voces destructivas en nuestras vidas. Señor, ayúdanos no escuchar
la voz de desaliento. Ayúdanos, Señor, a resistir las voces destructivas de la decepción. Señor, el enemigo siempre tiene el propósito a robar, matar y destruir. Pero gracias por la vida en abundancia que tenemos en ti. Ayúdanos a seguir en la obra de reconstruir nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oro. Y la iglesia dice, amén, amén. Ahora por un momento yo quiero hablar con gente que está escuchándome tal vez por primera vez y nunca has entregado tu vida a Cristo. Mira, no importa si eres un cristiano o no, todos tenemos partes de nuestras murallas emocionales y espirituales que necesitan reconstrucción. La única diferencia es que Nehemías fue protegido por las palabras y las cartas del rey. Y si tú estás andando sin Cristo en el corazón, no tienes protección, no tienes paz. Siempre estás débil bajo de la autoridad del enemigo en la ciudad de tu vida. Pero Cristo ofrece paz, protección y nueva vida. Y si tú quieres recibir por primera vez la vida eterna y abundante que viene con Jesucristo, ora conmigo, por favor. Dios, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos dice que aunque somos pecadores, Cristo murió por mí. Señor, en este momento entrego mi vida a ti. Pido que me sanas, me restauras. Pido perdón también por todos mis pecados. Declaro hoy, por primera vez, que eres el Señor de mi vida y solo en ti tengo salvación. En el nombre de Jesucristo oro. Gracias otra vez por estar aquí con nosotros en Iglesia y Refugio Nashville. Now, mira, si has tomado una decisión, tal vez una decisión para recibir Cristo por primera vez, o si tú estás decidido que tú vas a tomar un paso de fe para reparar o en la reconstrucción de una relación, un matrimonio, una relación familiar que tú tienes, queremos celebrar contigo. Queremos dar ánimo a ustedes en este momento de decisión. Por favor, si puedes dejar un comentario en Facebook o en YouTube, o si estás más privado, por favor, si puedes ir a nuestro sitio de web, iglesiarefugionashville.com. En la primera página hay un botón que dice queremos escuchar de ti. Si hagas clic ahí, puedes dejar tu nombre y una petición de oración o una celebración que tú tienes y con gusto queremos orar por ti y también celebrar lo que Dios está haciendo en tu vida. Hermanos, otra vez, gracias por acompañarnos en este servicio digital o virtual hoy. Estoy orando por ti. Dios te bendiga.